placer estar aquí con todos ustedes del otro lado. Qué alegría poder encontrarnos este martes tan importante para nosotros, este gran equipo. Un aplauso grande, tercer programa. Tercer programa y nosotros explotamos. Gracias a la Caja Popular y gracias a la bancaria que hace posible este enorme sueño de un montón de gente que forma parte y de gente joven que trabaja para usted, señor, señora que está en casa y que queremos esto, divertir, alegrar, pasarla bien, que se lleven premios. Que jueguen con nosotros. Lo más importante es eso, que ustedes pasen un buen rato. De 21 a 22 son nuestros, son nuestros. Así que empiecen. Ahí abajo va a aparecer el número telefónico para que se contacten. Y hoy es un día súper especial, porque hoy va a ser el especial del Día de la Madre. Sí, como ven el festejo. Así que chicos, solamente les adelanto esto. En el Zoom lo dan todo. En la tribuna de Zoom que tenemos, queremos que o una foto con su mami, o estén con su mamá, o lo que ustedes deseen, o una carta. Usen la creatividad, se los dejamos a ustedes, ¿no? Y por otro lado, decirle muchísimas, muchísimas gracias a la gente que hace posible el Luquete, porque bueno, hoy me vine de rosa, una fecha muy especial, el día de la lucha contra el cáncer de mama, y justo nos vestimos todos de rosa aquí. Un saludo muy grande a las leonas, a los leones que están luchando. Y un saludo muy grande a este equipo que hace posible cómo me vine vestida hoy, a la cabeza Rosana Rulli, muchísimas gracias por este vestido de ensueños, a Joura, a Fernanda, gracias por las telas, a Ivana Fernández por el estilismo, a Romy de Belén Cervantes, gracias, a María de Rapunzel y también a Víamo y por supuesto a Agustina Mesón que hace posible este make-up espectacular. Dicho esto, gracias, gracias al equipo que hace posible esto. Estoy muy, muy feliz de formar parte de todas las noches, de los martes y jueves de la Noche de la Caja número 10. Vamos para acá, ¿te parece, Negrito? A seguirme, vamos acá porque el teléfono explota. Les agradezco de corazón, les agradecemos a todo este gran equipo, todos los que se comunican con nosotros a través de WhatsApp, pero también a través de la tribuna de Meet. A ver, ¿qué sucede acá? ¿Cómo está esa tribuna? ¿Cómo está la gente? Me dice, ¿está todo ok? Me dice, vea, está todo ok. Están ahí, están del otro lado, se conectan, nos mandan WhatsApp, se pueden llevar 25 mil pesos hoy. Yo me quedo, usted se queda. Lo da todo, por favor, en esta tribuna. Vamos a ver, señor director, si puede ponchar quiénes están del otro lado. Los quiero conocer, quiero ver qué están haciendo. ¿Están cocinando? Ah, bueno, primero WhatsApp, ¿no? Primero WhatsApp, manden mensajitos, manden fotitos, manden lo que quieran, en el sentido de decir, realmente la están pasando bien, ay, Teddy Corazones, me dice. Corazones, también podemos pedir, me están diciendo acá que pidamos corazones. Manden corazones en WhatsApp y nosotros vamos a elegir el mejor, así aleatoriamente, el mejor mensaje. Mirá, ahí está, pido corazones, tienen corazones. Ahí está, miren, más corazones. Miren, no, esto es un espectáculo, chicos. Besitos, ¿podemos pedir besitos? Me gustó esto. Y si pedimos besitos, ¿se animan al beso? Me mandan sticker, los amo. Beso, 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 beso. Ya llega el beso, ya llega el beso. Señora, señor, todos los que están del otro lado. Nosotros al final del programa vamos a llamar por teléfono. Sí o sí tienen que decir la caja 10. Esa es la consigna. Si no, perdieron, ¿no? Así que vamos. Uy, dicen. Ahí están. No, bueno, pero sabemos que van a decir la caja 10. Sabemos que van a decir la caja 10, así que miren cómo nos están dando besito, 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 corazones. Los amamos, muchísimas gracias de corazón a todos aquellos que forman parte de este programa. Nosotros queremos esto, llevar la alegría, felicidad, buena onda en este especial del Día de la Madre. Pero antes de todo lo que se va a desarrollar en el programa, ¿hay un video? ¿Hay una sorpresa? ¿Me están diciendo por cucaracha? Sí, Flor. Ay, a ver, ¿qué hay? Chicos, ¿qué pasó? A ver. Hola, soy la mamá de Salustiano. Qué contarles de él. Desde que era chiquito tenía un don especial para la actuación, para el teatro. De hecho, en el colegio donde él iba me lo pedían a las maestras, siempre prestado de todos los grados para actuar. Yo lo quería matar porque tenía que vivir haciendo disfraces y alquilando disfraces el año redondo porque lo pedían de todos los grados.
Te quiero decir, Salus, que realmente sos un talentoso, que jamás has bajado los brazos y que todos los logros los has conseguido por tus propios méritos. No venimos de una familia vinculada al teatro ni a la actuación, y sin embargo todas las cosas que has conseguido con mucho esfuerzo y sin jamás aflojar y sin jamás perder la fe. Así que te deseo todo el éxito del mundo, a vos, a tus amigos, a tus compañeros, a todos los que están haciendo el programa, y que todos tus sueños se cumplan. Micaela es una larga fila de campanitas, es bulliciosa, es desordenada, a veces un caos, es responsable, es divertida, es amiguera. Yo la admiro porque nada de lo humano le es ajeno. Te amo, hija. Sé feliz, Micaela. Hola, soy Andrea, mamá de Flor. Solo contarles un pequeñito lado B de Flor. Ella siempre fue muy histriónica, de pequeña, de chiquita. Y me dijo un día, mamá, yo quiero cantar. Entonces yo dije, bueno, vamos al canto lírico. Y me dijo, no, mamá, yo quiero cantar cumbia. Así que todo el día se pasaba cantando cumbias y bailando y siendo su ídola Gloria Trevi. A ella le encantaba cantar, a mí me gusta andar de pelo suelto. Me hacía reír muchísimo, siempre fue una persona muy alegre. Como hija es maravillosa, es muy generosa, es puro corazón. Yo, ¿qué más puedo decir? Como madre me siento orgullosa por sus logros, me siento orgullosa por la mujer que es, por lo que es internamente. Porque tiene todo lo que un padre puede desear, que es ser una buena persona y ser feliz. Vamos, Flor, estoy orgullosa de vos. Sé que todo te cuesta, pero nunca, nunca cejás, nunca dejás, siempre seguís y sos una mujer luchadora y te amo con toda mi alma. Esto, les juro que pensaba que era una sorpresa para ustedes, chicos. Ay, es muy hermoso. ¿Por qué nos hacen esto? Gracias a nuestras mamis. Primero, gracias a la producción, ¿no? Me parece muy hermoso. Y gracias a nuestras mamis, chicos, sin palabras. Gracias, mamá, te amo con todo mi corazón. Muy emocionante ver a nuestras mamis ahí. Un beso a Carmencita y a todas las mamás de Tucumán que hoy están prendidas ahí detrás de la pantalla. Feliz día, atrasado. Y aquellas personas que quizás ya no la tienen, que haya sido un día para recordarla con mucho amor y con mucha felicidad en casa. ¡Ay, qué hermoso! Sí, total. Hermoso. Además, a mí me emociona porque no es el día del hijo, es el día de la madre. Claro. Entonces, gracias a nuestras mamás. Y lo que me mata también es que mi vieja nunca me dice nada. Entonces, justo esperás a la televisión. ¿Por qué no me lo decís en persona? Claro, porque te hacen llorar acá. ¡Chiqui! Pero ya está maquillada. Tengo debilidad con mamá. Le vamos a hacer honor en este día. Bueno, en este día atrasado, ¿no? Lo vamos a festejar de la mejor manera para todas las mamis que están del otro lado. Y hablando, ¿no? Y un tema también que me quiero meter en esto, que lo habíamos mencionado. Estamos vestidos también de rosa. Yo tengo corazoncito. Tenemos acá un corazoncito. Es un día muy importante para todos. Mica, ¿qué tenés para decirnos? Así es. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy por eso estamos vestidos de rosa. Es el mes rosa, el mes de octubre. Y queremos dar este mensaje a todas las mujeres y a la población de Tucumán, que es muy importante realizarse los chequeos para con prevención, para lograr prevenir alguna enfermedad maligna como el cáncer de mama. Desde el inicio de la pandemia se redujeron un 50% los controles y los chequeos. Es muy importante ir al ginecólogo, a la ginecóloga, y también pueden recurrir al internet para hacerse un autoexamen. Sí, total. Pero tienen que acompañarlo. Sí. Yendo al médico. Así que hay que volver al médico después de que la pandemia quizá nos llevó a la casa. Bueno, hay que volver a esa rutina para poder prevenir, porque salud es una de las causas de muerte de las mujeres que tenemos que tratar de erradicarlas. Y esto se ha hecho viral en las Exacto. redes sociales, y hoy estamos con este luquete para fomentar. Para fomentar y para prevenir. Esto se puede prevenir. Le mandamos un beso así
de enorme a las leonas y a los leones que están batallando por esta gran enfermedad. Nosotros estamos aquí, lo vamos a acompañar visibilizando esta enfermedad, esta problemática. No están solos, los queremos mucho y fuerza. Bien. Espectacular, la detección temprana. Así también, totalmente, ¿no? Y Salustiano, vos estás relajadísimo. Sí, acá, sí, porque por yo favor. Entre el Día de la Madre, el tema de la detección y que teje y que maneje, digo, bueno, nos hacemos un traguchi. Porque sí, la verdad que estamos hablando de cosas serias. Hoy tenemos... Para descomprimir. Hoy tenemos Campari, bebé. ¿Por qué tenemos Campari? Me vuelvo loca. Quiero saber por qué. ¿Por qué del otro lado hay dos invitados especiales? Así es. Una que eligió y la otra que eligió. Pasó lo siguiente. Una de nuestras invitadas eligió Campari y la otra de nuestras invitadas eligió Coca Cero. Entonces acá también hicimos una apuesta interna con producción. Ajá. A ver cuál eligió cuál. ¿No? Sí. Y vamos adelantando que tenemos dos invitadas el día de hoy. El Campari también, por supuesto, cortesía de nuestros amigos de Liquor Store. Me encanta. Es una bebida que se inventó. Escuché este dato de color que lo tengo acá anotado. Mirá acá. Tachón de por medio. Tachón de por medio. Atención porque esto es importante, esto es información. Dale. El Campari se inventó en el 1867. Tome. Y es rojo porque su inventor, que se llamaba Giuseppe Campari, ¿sí?, usaba pañuelos de color rojo. Mirá. Podrán, mira esta info, información de calidad, gracias producción, porque gracias, es una llave. Carísimo. Me encanta, chiquis, tenemos perdón, todo. Está muy fuerte algo, ¿no? Por más que no sé. Gracias, viejo. Ay, 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 me encanta. Me encanta. Ya no sabía que llevaba tónica. Yo tampoco, me la pusieron de arriba de la mesa. Pero me encanta que tengas todos los elementos para relajarnos. Por supuesto. A ver, no vamos a relajar, ¿no? Vamos a distendernos, para esto es la barra. Y para hablar de que el Día de la Madre se vio un poco opacado. Y sí, la verdad que se vio un poco opacado porque, permiso, gracias, ¿eh? Gracias, amigo. Primero, salud, salud por la noticia, por lo que vamos a debatir. Salud por nuestras mamis. Y por el amor, porque al final estamos en condiciones de asegurar, para quienes no se hayan enterado, que Wanda y Cardi están reconciliados. Ah. Sí, quiero, gracias por los aplausos. Me perdí el chisme. Estamos dando esta información en exclusiva, sí, porque la verdad que es muy fuerte. Todo se vio opacado. Hubo una fiesta multitudinaria, Día de la Madre, marcha del Día de la Lealtad, sí, movilizaciones en todo el país, todo en segundo plano, porque hubo un quilombo con Wanda. ¡Claro! ¡Obvio! ¿Qué pasó? ¿Qué la verdad pasó? Es que, bueno, es espectacular, es, por supuesto, de dominio público. Todo lo que ocurrió, sí, básicamente, es como el Game of Thrones de los cuernos, ¿no? Sí. Se ha metido mucha pero, gente. Aparte, los memes, es esto de que a todos nos puede tocar, porque si ya le tocó a Wanda, ya le tocó a tanta gente, vos tenés que agarrar ese quickie de que también te puede tocar en cualquier momento. Ahora yo te y digo... Y de los cuernos no se salva no nadie. No se salva no nadie. No se salva nadie, pero yo te digo una cosa, si mi marido se va con la China Suárez, yo lo único que quiero es que vaya al cajón de las cremas y le robe un par. Después lo perdono, así le perdono cualquier cosa. Pero entonces ya están reconciliados, porque a mí me generó un caos mental. Y Cardi subiendo la foto el domingo a la noche. Sí. Pero era toda una estrategia. Es cuando te mandás una macana y querés subir una foto al Instagram. Ah. Yo creo que fue de esas. Lo que pasa, ¿creen que eso? Yo eso porque, ¿sabes lo que pasa? El dinero que hizo Mauro Icardi nunca fue de él. Todo el mundo decía, Wanda lo va a dejar sin nada. No, amor, eso es de botinera principiante. Wanda es la dueña de todo desde el principio porque todo está a su nombre. Entonces el pibe se rescata, dice, claro, acá me hunden. Entonces ya reculó. A mí lo que me mata también de los famosos, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo también mucho avión, mucho aeropuerto en esta historia. Se tomó un avión, se fue a Milán, se fue a París. Sí. Los famosos que se toman aviones para ir a chapar, para ir a meter los cuernos. A veces me da pereza salir a fumar al balcón, bajar a comprar la Coca-Cola. Entonces decís, tomarte un avión para ir a chapar. Déjate de joder. Bueno, vos decís por la China en París. Claro, claro, vieja, un avión. Un avión. No, pero ella dijo que en cualquier lugar del mundo, desconocido, una cosa así. Le gustaría que salgan de joda sin que nadie lo conozca a Mauro. Esa era la polémica. Pero hay muchas otras cosas más. Te cuento que Mauro le dijo a Wanda, ajá, que él no iba a volver a jugar. No, me encanta, como si yo fuese la íntima. No, no, porque ya vamos a contar también una cosa. Habla, habla, habla. No, pero que Wanda, que Mauro en realidad le dijo a Wanda que no iba a volver a jugar al fútbol hasta que ella no vuelva a París. Bueno. O sea, y ella es su representante. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que todo pasa por la firma y se podía perjudicar un tema de contrato. Entonces, como que la tiene ahí agarrada por ese lado. Además, las propiedades, los autos y el dinero en líquido, el liquid paper, está todo a nombre de Wanda. Entonces, en esto también podía haber mucho problema, porque la división de bienes podía ser problemática, el club podría tener problemas. Ahora, lo que yo te quiero preguntar también, perdón, producción, brevemente, es que vos tenés una amiga contacto directo con Wanda. Sin dar nombres. No, porque ella es importante, importante. Ay, tiene chico, contactos en el exterior. Sí, tengo contactos en el exterior y me enteré de la crisis matrimonial antes
que salgan en los diarios. Nosotros solamente eso. Y lo mandé al grupo. Lo chico. Mandaste al grupo. No lo somos programa de chimentos, pero fuimos el primer medio en tener la noticia. ¡Vamos! Antes de que saliera en todos lados. También en la noche de la caja, por favor. Porque bueno, es espectacular. Pero no es lo único que pasó el fin de semana. Ay, ¿cuántas cosas han pasado el fin de semana? Estoy hiperventilando así, abanicándome, porque así estábamos. ¡Ay, Dios, qué calor! Así estábamos el sábado. ¿Cosa? Porque fuimos a un mega evento. Fuimos a la fiesta de la que todo el mundo habla. Estuvimos en la brecha. Todo el mundo fue, menos a Luciano, que se la perdió, se quedó en su casa, pero fuimos a cubrirlo, a hacer un informe que entre el bailoteo te voy a intentar contar un poco la historia de la Breche, pero te agrego que durante la pandemia se dieron maña y estallaron las redes sociales, muchísimas visualizaciones que tuvo esta fiesta, que les aseguro que es hermosa, porque es diversa en todos los sentidos, es inclusiva, cada uno va como quiere, vestido, de todas las edades, podés bailar y perrear como quieras, nadie te va a juzgar, es un ambiente tan fresco, más de 5.000 personas. Realmente la pasamos bomba y espero que así lo veas en este informe. Mira. Hace casi 2 años que no salgo, ni a una fiesta, ni a un boliche. Y hoy estoy aquí, en la fiesta más importante de Argentina, desde Tucumán con la Breche. Por favor. Qué bien que la hemos pasado. Nos dolían las rodillas.
rodillas. Ya eran las 2 de la mañana y yo le decía, Flora, ¿vos te duelen las rodillas como a mí? Porque es cachengue, 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 cachengue. Y tenés que estar muy abajo todo el tiempo. Muy abajo. Bueno, me encantó. Si lo quieren replicar, quieren me gustear, comentar, en nuestras redes sociales subimos todos los informes en la noche de la caja número 10. Me encanta, chicos. Y a ustedes les digo que están del otro lado. Los queremos mucho. Queremos sus mensajes. Sigan conectados al Meet. Queremos conocerlos. ¿Qué están haciendo en casa? ¿Están con su mami en este especial del Día de la Madre? Queremos que o una foto de su mami, o un mensajito para su mami, o con su mami, con quien ustedes quieran, pero hagan algo para nosotros. Formen parte de nuestro programa. Contáctense a través de redes sociales o si no, a través de WhatsApp. Hoy se van 25 mil pesos. Así que es un montón. Es un montón. Solamente les digo esto. Es un montón. Vamos a la pausa cortita y ya volvemos con mucho más.
todos los que están del otro lado por comunicarse con nosotros. Al final del programa vamos a decir el ganador o la ganadora de los 25 mil pesos. Así que sigan escribiéndonos, queremos llevarle el día de hoy mucha alegría y mucha felicidad. Y era el especial del Día de la Madre, la temática de hoy. Unas invitadas que me saco el sombrero, estoy muy feliz de tenerlas aquí. Solamente eso les digo, miren este informe. Hoy tenemos invitadas por partida doble. Mujeres fuertes, decididas y con mucho para contar. Una de ellas es un ícono de la provincia. Destacada profesional del derecho, supo abrirse camino en el mundo del azúcar, que a veces no es tan dulce. Capaz y comprometida, levantó un imperio de excelencia con el esfuerzo y el trabajo como pilares fundamentales, sorteando las dificultades sin perder nunca la elegancia y el glamour que la caracterizan. Además, materializó el sueño de instalar a Tucumán a la vanguardia en materia de educación, fundando la primera universidad privada laica del norte del país. Nuestra segunda invitada no se queda atrás. Con tan solo 30 años es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Buenos Aires y en Suiza. Su trabajo arduo la posicionan como la continuidad de una historia signada por el éxito. Recibimos en nuestros estudios a Catalina Rocchiaferro y a su madre, la archiduquesa de la caña y el saber, Catalina Lonac. ¡Ay, favor! Hola chicas, qué placer tenerlas. Muchísimas Hola, gracias, Flor. Las quiero mucho. Gracias por venir. No, tenemos gracias. Mucha historia juntas, así que para mí es un honor tenerlas en este pequeño íntimo, como decimos, el lado B, para que conozca la sociedad tucumana quiénes son ustedes desde otro lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor. La verdad que estamos encantadas. A Flor la conozco desde hace mucho, ella no cuenta, pero también es licenciada en Ciencias Políticas y fue alumna de la San Pablo T. Estudiaba en mi casa con mi hija y otro grupo de chicas divinas y es encantadora. ¿Qué le voy a decir? Sí. Ustedes ya la conocen. No, gracias, chicas. Ustedes lo son y por eso para mí es un honor tener, porque conozco mucho de su trabajo y desde otro lugar, ¿no? Sí. Recuerdo aquellas épocas de estudiantes. Y de cómo vos te preparabas desde súper temprano. Vos estabas con la Delia. Sí, la Delia. La Delia, que le mandamos un beso enorme. A la Delia. Y que desde tempranito la Delia te tenía el desayuno, todo. ¿Quién es la Delia? ¿Cómo era tu mecanismo? No, se ríe. No, bueno. A ver, la Delia es una señora que ha ayudado mucho en todo lo que ha sido mi crianza desde muy chica. Por eso nosotros hemos decidido homenajearla, que ha sido una idea de mi mamá, poniéndole a la marca de azúcar de un kilo, la Delia. Ella ha hecho realmente un montón por mí, porque me ha cuidado con mucho amor. Y yo creo que eso para mí ha sido uno de los pilares más importantes que yo he tenido en mi vida. Por supuesto, mi papá y mi mamá. Ojalá yo el día de mañana llegue a ser la mitad de lo que son mis padres. Y siempre lo digo. Ay, no, porque a mí me reemociona, porque te juro que era súper difícil verla a Katy trabajar desde tan temprano y la Delia ahí. No, la Delia sí. Además, la Delia primero me llevaba, cuando yo era chica, siempre a Antilla, antes a San Lorenzo, pero no al San Lorenzo cheto de los salteños, sino al otro San Lorenzo. Y después me llevó mucho a Antilla y la verdad es que para mí es una segunda madre y yo la quiero un montón, así que yo le mando un beso inmenso a la Delia. Y formó parte de tu vida también y tu sigue vida formando. Sigue. La Delia sigue en mi casa, está hace 34 años, no tan solo que me ayudó a criar mis hijos, sino que ahora me ayuda con mis nietos. Claro. Imagínate que es toda una institución, la dueña de mi casa no soy yo, es ella. Es la Delia, a full. Sí. Totalmente. Y no me la toquen a la Delia, ¿no? No, sí, claro. Ya sabemos. Sí, y yo no podría haber hecho la cantidad de cosas que he hecho si realmente no la hubiera tenido. Mi mamá ha estado siempre muy enferma y no me podía ayudar demasiado, así que a mí me la mandó el cielo. Y estás muy agradecida, Katy. Aparte, me imagino que desde que Cata es muy pequeña, que vos, no, desde que está en la panza, desde antes, pero que vos te propusiste ser una mujer emprendedora y exitosa, ¿no? Ese fue tu objetivo y además tener tu familia. Qué combinación, que no es imposible, pero sí muy difícil, ¿no? Desde que tengo uso de razón. No sabía bien cómo, ni qué, ni por dónde, pero sí sabía desde que era chiquita que quería hacer cosas importantes. No sé si las he hecho, pero he hecho lo que he podido. Estoy muy contenta. Me falta un montón por hacer.
Pero sí, me lo había propuesto y el norte era que lo que haga lo tenía que hacer bien. Sí. En todo lo que he hecho he tratado de poner con mucho amor y mucho conocimiento. Bueno, cuando iba al colegio, cuando iba a la escuela, he sido muy buena alumna. Yo disfrutaba de ir a la escuela y al colegio. Nunca fue un padecimiento para mí. Sí. He ido a la primaria a una escuela pública, uh-huh. a la escuela Rivadavia, que le estoy eternamente agradecida porque creo que la escuela primaria pública me ha dado a mí un basamento fundamental para poder hacer todo lo demás. Luego en la secundaria, porque la Rivadavia no tenía secundaria, fui al Colegio del Huerto, sí. que también fue un gran colegio. He tenido profesoras fantásticas que luego han sido profesoras de Catalina, increíblemente. Sí, porque la Cata iba al Huerto y sí. además también súper estudiosa, se notaba sí. que se nota que disfruta. Y además, teniendo esto de que era formabas parte de la comisión directiva también, ¿no? ¿Siempre te ha gustado eso de dirigir? Sí, en realidad a mí, yo no he sido la mejor alumna desde el comienzo. Me empezó a gustar mucho estudiar lo que a mí me gustaba, que era la filosofía política, que es lo que me sigue gustando hasta el día de hoy. Estudiar en sí me encanta, pero eso era lo que más me gustaba. Sí, he empezado a estudiar mucho en la secundaria y después en la universidad, bueno, hemos sido compañeras. Éramos las dos muy, muy buenas, sorry, pero éramos muy grosas. ¡Es verdad! Las tres, porque estaba la Lucía Tenkin, vos y sí. yo, y éramos tres. A ver, nos matábamos estudiando todo el día. Estudiamos mucho. Sí, y después hice el máster en Buenos Aires, que en realidad no sé si me gustó tanto, lo hice porque me iba a servir para mi vida profesional futura. Me gustó estudiar, pero quizás... Un MBA. Sí, o sea... hice un MBA. Después me fui a Suiza a hacer un posgrado. Volví, bueno, ya me casé y ya trabajaba y bueno, y es como que siento que de repente se abrió el telón y empezó la vida, la vida que ya depende de vos, porque hasta ese momento yo dependía como mucho más de mis padres, sigo dependiendo en un montón de decisiones que tomo de mis padres porque uno se ve a través de la lupa de alguien, que siempre son los padres. Sí. Pero siento que de repente la vida se abrió cuando cumplí 23 años, me casé, a los 25 nació mi primera hija que se llama Catalina, como nosotras. Y ahí te quiero interrumpir dos segundos sí. porque sé que fue muy fuerte para vos siempre fuiste una leona. O sea, yo te veía como una persona que además que leías, que estudiabas, también batallabas la vida, que no es fácil, que tu mamá... esté fuera de casa, que sea súper exitosa, o sea, lo digo con todo el respeto, es difícil. Y te tocó enfrentarte también a una situación difícil con tu hija, ¿no? Sí, sí, con la Cata me ha pasado que nosotros, bueno, yo estaba embarazada, hemos tenido un embarazo divino, yo le metí 30 kilos, imagínate, estaba feliz. Estaba muy feliz, muy feliz. Y bueno, de repente la Cata nació con algunos inconvenientes en la panza, que hubo que operarla. Y yo le estoy muy agradecida al doctor Barro Sosa, que es su pediatra, el pediatra de Felicitas y de Nicolás también, que tengo dos hijos más, pero al doctor Néstor Forenza, que en realidad, él no solo salvó la vida de mi hija, salvó la mía, porque si quizás a mi hija le pasaba algo, yo no sé si yo hubiese podido seguir siendo la misma Catalina de antes. Y bueno, eso nos ha fortalecido mucho como pareja con mi marido, porque de repente estábamos casados hace un año y medio, dos años, y vos cuando nace tu primera hija pensás que todo está bien. Totalmente. Entonces nos hemos enfrentado a esa situación, pero gracias a Dios hoy la Cata es una mini yo. Sí. Es una mini yo. Ella me dice, me hace planteos muy parecidos a los que yo hubiese hecho, me imagino, de chica. Y ella, bueno, no, ella es mucho más linda que yo. Ay, pero, no, son hermosas. Pero tiene todos unos pelos y unas formas de ser y Sí, ella, sí, se maquilla todo. Ella sí, está impecable. Sí, me imagino que como abuela vos también estás así. Ella la maquilla, yo no la maquillo. Y ella me reta. Vos la maquillas, le haces la recontra maquillo. Todo. Pero ahora te cuento, está Flor. Está prohibido en mi casa eso. He tenido que dividir las cosas, los maquillajes para las nenas y mi maquillaje. Claro. Entonces les he dicho, esto no se toca. Con esto se pueden maquillar. Llegan a mi casa y se disparan. Tiki, sí. Por supuesto. Y se ponen todo y se hacen la raya negra del ojo. Todo. Ay, todo. Completa. Todo.
Y sí, me dice, sí, mi mamá me lo va a hacer sacar. Ay, sí, no le hagas caso. Sí, dice. Sí. Sí. Sos muy estricta. ¿Cómo era Katy? O sea, como mamá, ¿vos te ves ahí en algo diferente? No, mi mamá no era, mi mamá era la persona más libre en pensamiento del mundo. Ella era hiper Mafalda para criarme. Yo la súper agradezco. Sí. Pero yo no, yo sí soy más estricta, porque tengo tanto miedo de fallar que sí trato, sí, sí, pobres. Además, ojo, es insoportable. Soy insoportable, eso te iba a decir. Así como muy, 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 sí, es como que eso. Y como hija, ¿vos qué sentís, Katy? Catalina ha sido una hija fácil. Ajá. Sí, es la hija que todo el mundo quiere tener, que no, cuando es bebé duerme de noche. Ah, mira. Que cuando es chiquita es prolija en todo, que no te da trabajo. Yo venía de un hijo complicado. ¿Te pasó de tener un...? Muy complicado. Bueno, complicado, pero... desde que estaba en la panza. No me digas. Sí, sí. ¿Y eso te hizo...? Claro, entonces para mí, imagínate, Catalina era un paraíso, ¿no? Y sí, me salió buena la nena, ¿qué quieres que te diga? Y vos también te sentís orgullosa, porque cuando te miro ahora, cuando la ves claro, y ella habla, sí, se te iluminan los ojos. Sí. Es un trabajo ser madre, ¿no? Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo que no termina nunca, nunca. Sí. Y la veo a tu mamá también ahí en la tribuna, sí, y me debe estar dando la razón seguramente. Pero bueno, es el trabajo más difícil. A mí cuando me preguntan qué es lo que más te ha costado, y me hablan de la industria, y me hablan de la universidad, y me hablan de la profesión, no, ser mamá es lo que más me ha costado. Ser mamá, porque además no hay una regla escrita, no hay un libro que te diga cómo. Todos los hijos son diferentes. Ay, sí, eso es tremendo. Pero él aprende, bueno. Son como los dedos de las manos. Sí. Pero yo que estoy en esta etapa, ¿no?, de más, que son más chicas, la Feli, por ejemplo, la del medio, ella es... Capaz que es la primera vez que lo digo, pero perdón. Para mí ella es como una mezcla entre mi papá y mi marido, que es Cristian. Es una mezcla perfecta, ¿me entendés? Y es una bomba. La mina puesta acá y te ha reventado todas las cámaras, ha tirado todas las botellas, pero vos la vas a querer porque es dulce, ¿me entendés? Total. No te vas a enojar con ella. ¿Y quién es el dulce y quién es el bomba? De tu papá y tu marido. No, ninguno, eso es de mí. Eso es de mí. No, no, los dos son bombas. Son como, bueno, uno se casa con el padre. En definitiva, uno se casa con el padre. Eso dicen, no sé. Ella sigue enamorada. No, yo no sé que hay una relación con tu papi que es ahí muy importante. Sé que has estado muy compenetrada. Tu papi tuvo un problema de salud, me acuerdo, hace unos años atrás. Sí. Recuerdo que al igual que con tu hija, tu vida se paró. O sea, es impresionante. La vida de todos. Vos también, Katy, has estado ahí. Se infartó tu papá, Jorge. Sí, y... a él no le gusta decir que se infartó y todo. Entonces ponele que tuvo un episodio cardíaco. Un sí. episodio cardíaco. Tuvo dos. No, uno, genial. Dos. ¿Te acuerdas dos. La segunda vez que se infartó? Me acuerdo, que me no acuerdo. Lo podíamos sacar. A las 4 de la mañana sí. lo tuve que en alzar, boxer. No sé cómo. En boxer. Y me decía, vestime, no había sí, posibilidad no había que yo levante un señor de 115 kilos. Claro, no le digas 115, se va a ofender. Pero encima no llegaba la ambulancia. Yo, imagínate, ya me había peleado con el de la ambulancia, el señor que iba pasando, porque yo para pelearme, ¿viste lo que soy? Sí, lo sé, ahí agarrida. Al toque, estoy para. Y fue un tema complicado y fue un episodio complejo que sí, porque vos te imaginás. En una situación, yo me muero si le pasa algo a mis viejos, a cualquiera de los dos. Pero bueno, en ese momento, cuando eso se está llevando a cabo, se está materializando, proyectas tus miedos y tus angustias, por supuesto. Te miente, a mí me superaría, ¿no? Mentira. A su papá no podría superarlo. Mentira. En realidad, mirá cómo te está sacando en cara que es vivo. Me encanta esto. Saco la roja. No, le saqué la roja. En realidad tenemos una relación súper linda, pero a veces difícil. Hay celos ahí. ¿Entre nosotras? No, entre ustedes dudo. Pero con el padre, la madre... No, para nada. Para nada, ahí está, perfecto. Que se lo lleve. No. Te amamos. No, nos encanta esto de que ustedes son tan honestas, tan genuinas, tan así, van de frente con los chistes, con la forma de ser. Bueno, esto, los tucumanos lo tienen que saber, tienen que conocer. Sí, pero sí. No, pero lo deben saber, ¿no? No tengo dudas. Siempre han sido de ir para adelante. Antes de que intervengan mis compañeros, súper feministas también, ¿no? Sí, absolutamente. Que han estado en la industria, que es una industria marcada por el hombre, ¿no? ¿Se sienten fuertes? ¿Sabes que a mí me da mucha bronca, lo confieso, cuando las mujeres dicen, ay, no,
yo no soy feminista porque me jode esto. Perdón, para que ellas puedan decirlo, para que ellas puedan decir yo no soy feminista, muchos cientos de años atrás vienen otras luchando para que ellas puedan elegir. Totalmente. ¿Eh? Entonces, me parece que en honor a todas esas mujeres, desde antes de Simone de Beauvoir, porque la gente cree, claro, que el feminismo nació con ella. No, 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 no. Desde mucho antes, las mujeres vienen luchando por una posición. Y muchas veces con su sangre. ¿Mm? Porque a las que no las querían eran brujas y las quemaban en la plaza pública. Entonces, mujeres, tengamos un poquito más de reconocimiento y de la famosa sororidad. Así es. No, son... Nada, no podemos seguir hablando muchas horas porque la verdad que son ricas, ¿no? En todas las declaraciones. Y alguien que también es rico con su lengua karateca, que forma parte, que nos encanta. Todólogo, opinólogo, todo. Es nuestro Salu Zabalía, que las conoce muy bien. Les quiero hacer una intervención, una preguntita. No solamente las conozco, sino que las amo. Les estoy hablando a ustedes, pero me dicen acá que tengo que mirar a cámara. Entonces, imaginemos que, Katy Lonac, te estoy mirando a los ojos y te hago la siguiente pregunta. Lo hablamos hace algún tiempo en la radio, en una charla muy urticante, muy picante que tuvimos en una radio hace algún tiempo. Y yo necesito volver a preguntarlo sin ningún ánimo de comprometerte. Pero, ¿cuándo será el día que podamos poner el rostro, el nombre y el apellido de Catalina Lonac en una urna para senadora nacional, que estás totalmente sobrecapacitada para el lugar? Lo estamos esperando. Me gusta la pregunta. Indiscreta. No, no, no. A mí nada me compromete y puedo contestar todo. Es una ilusión también para mí. Pensé que lo iba a hacer en estas elecciones. Todo estaba dado para que así sea. Pero, bueno, hay gente, gente en el gobierno a la que no le ha gustado demasiado la idea. Ajá. Y me ha cortado algunos caminos, pero no pierdo las esperanzas porque es un cargo al que me encantaría llegar. Sí, me siento preparada. Creo que le puedo dar a mi provincia mucha experiencia que he ido acumulando en distintos ámbitos. Y bueno, no descarto, no descarto, chicos. Ojalá llegue ese momento y espero que todos ustedes vayan y pongan en la urna el voto de Katy Lonac. ¡Vamos! Qué mujer, me encantó esta pregunta, Salus. Y también Mica tiene su pregunta ahí al hueso. Sí, mi pregunta es para Catalina, para Cata, hija. A ver, en este rol de mamá y de hija, creo que a todos, a todas, nuestras madres en algún momento nos dijeron: ya vas a saber lo que se siente cuando seas madre. Bueno, ¿de qué cosas renegaba tu mamá con vos? Y quizás ahora con tus propios hijos te das cuenta que quizás podrías haber sido un poquito más buena. Ay, ¿de qué cosas renegaba mi mamá conmigo? Me parece que no de muchas, no. Che. ¿No? Pero ponele cosas de la vida cotidiana, el pelo. Peinate esa maraña de pelo, si no te lo voy a rapar. Entonces me perseguía con él. Y ahora me pasa con mis hijas. Ay, ay, me duele y vos estás apurada. Entonces tratás, pero me parece que cosas mucho más profundas no me pasa hoy. No, no, no. Esto que yo les he comentado antes, que la verdad que Catalina es la hija que todos soñamos tener. Esa, ay, es la verdad. A pesar, reitero, que tenemos una relación a veces complicada. Bueno, como todo, pero es que todos sí que estamos en una etapa. Atrás de cámara, antes de que empiece el segmento este, decíamos de que, no sé, los dejo a ver qué opinan, de que uno cuando acepta a los padres, me lo dijo el otro día una amiga mía, cuando acepta a los padres que tiene, es cuando empieza el éxito de uno en su vida. ¿Es así? Sí, en realidad la gente de mi generación no se planteaba esto de aceptar a los padres. Eran tus padres. Claro. Claro. Sí, los querías, los odiabas, un día los querías abrazar, otro día los querías matar, pero no te planteabas estas cosas. Esto es muy, muy de ahora y está bueno. Está bueno. Muy bueno, sí, sí, sí. Porque sí, yo creo que los padres son personas que se equivocan, personas que a veces no hacen las cosas como uno quiere, pero las hacen siempre con amor. Hoy, fíjate vos, te voy a contar una intimidad.
estábamos hablando del programa con Cata, qué te vas a poner, qué vas a hacer, toda la historia. Tiene la cara en la cara. Entonces me manda una foto de una cosa que ella se iba a poner y le digo, ¡ah! ¡Ya te has comprado de todo! ¡Ya has tirado todo encima! Muy bien, porque para nuestro programa se tira todo encima. ¡Te has tirado todo encima! Entonces me pone, sos mala. ¡Ay! Y le dije, ¿sabes qué? Sí, puedo ser mala, pero nunca con vos. Sí. Nos encanta eso. Y sí. Sí, no, pero no me, esto tiene 10 años. Me debería haber comprado un vestido. ¿Ya estás arrepentido? Claro. No. Y te dijo, no, cambiemos la claro. Sí, la pero madre, no. Mi mamá también lo traía a mi hijo. Hija, ¿por qué te hiciste ese perfilado en la ceja? Y voy a decir, pero mamá, me lo acabo de hacer. Pues, no seas mala. Claro, saliendo en la ceja así. Bueno, pero son las madres así. Sí, sí, sí. Son nuestras mamis que a veces... ¿Y vos querés tener ese diálogo? ¿Te sentís cuestionada por tus hijas desde tan pequeña? ¿Viste cómo ahora vienen terremotos? No, me siento cuestionada por mí misma, que me parece que es la zaranda más importante que uno tiene en la vida. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho el equilibrio, que no es una palabra que me gusta, porque el equilibrio, por definición, son dos cuerpos que están en reposo. Y yo nunca estoy en reposo. Pero en definitiva me pasa un poco que me siento cuestionada por mí misma porque trato de dar lo mejor en mi trabajo, no por los otros, porque yo quiero dar lo mejor de mí misma y por añadidura viene el resto. Totalmente. Y trato de ser la mejor madre, que tenga las carpetas hechas. El tema de las carpetas es algo que a mí me pone muy nerviosa. El aula virtual quiero que al 100% esté siempre hecho. La vuelvo loca, la maestra, la señora Juli, que la amo, pero la vuelvo loca. ¿Por qué? ¿Qué le y porque, ¿cómo se aportó la Cata hoy? Que la Cata esto, que la Cata lo otro. Entonces, la vuelvo loca. Claro. Y trato de amalgamar mi vida y realmente a veces no encuentro la serenidad que quiero. Entonces... y trato de hacer siempre lo mejor. Si invito a tomar té a mis amigas, trato de poner la mejor mesa. Sí. Y a veces debería relajarme un poco más. Y si las cosas no me salen, bueno, quizás no me salen. Y aparte, desde chiquita cocinás también. Ah, sí, eso me encanta. A mi marido no le gusta mucho lo que yo le hago. ¿Por qué? Porque no come recalentado. Tiene como una serie de tips, mi marido. No, pero escuchá. Sí, ¿podés creer que malcría marido? No. Sí. Sí. Pero se lo re merece, se lo super merece. Jamás hay que malcriar un marido. Ese es el consejo. Mal ejemplo. ¿Qué consejo le das a las mujeres, Katy, que sos una mujer que te vemos y decimos, nos quedamos así como, también vos, Cata, me imagino, también tenés de referente? Que hagan lo que tengan ganas de hacer, pero lo hagan bien, que lo hagan convencidas y adelante. ¿Quieren formar una familia? Genial. ¿Quieren trabajar y tener una familia? Sepan que va a costar, pero que es posible. Totalmente. Absolutamente. No quieren casarse y no quieren tener hijos, está perfecto, porque traemos como muchos mandatos nosotros de lo que debemos hacer las mujeres. Ningún mandato de eso sirve, nada de eso es válido. Hagan lo que tengan ganas y no van a ser más o menos mujeres porque tengan un hijo o no tengan un hijo. Si quieren tenerlo, es lo más lindo del mundo, pero probablemente para ustedes no lo sea. Quieren viajar, quieren ser súper profesionales, quieren ser hippies, séanlo, pero háganlo bien. Así es. Ay, Dios, chicas, y vamos a hacer bien esto también. Esto también, porque estamos pensando en ustedes siempre. Desde producción, que nos sacamos el sombrero. Un aplauso para producción, que pensó el juego. Gracias, chicos. ¿Han estado? Miren lo que hay para ustedes. Pues vamos a hacer un jueguito para cerrar el bloque. Ay, qué lindo. Trabajo de producción. Esto es tuyo y esto es tuyo. Así, como jugar con el entrevistado. Tienen las caritas, mire, señor director. ¡Qué lindo! Ahí está. Vamos a hacer este juego, a ver cuántos se conocen, para que la gente las conozca desde otro lugar. Yo les pregunto quién es más probable, quién es más probable que haga lo que yo les voy a decir o que esté como yo les voy a decir. No, y me miré, no me copié. No se copien. Si yo te estoy viendo ahí, no me copié. Ahí está. Yo soy la mayor. Bueno. Me hacen así, yo soy la mayor. Bueno, muy bien, hágale. ¿Quién es más probable que se levante de mal humor a la mañana? ¡Apa! Mire, señora, no lo teníamos malhumorada. ¿En serio? Sí. Ay, bueno. Hasta que no como mis hidratos de carbono y no tomo mi café con leche, soy insoportable, nadie me hable. ¡Wow! Sí. Vamos. ¿Quién es más probable que se olvide de un cumpleaños, del cumpleaños de una de ustedes? ¿Quién es más colgada? Yo no me olvido. Yo no me olvido de los cumpleaños y los agendo a todos. Tengo miedo a todos. Discord de ahí. ¿Quién es más probable que se ría cuando no hay que reírse? Ella es incorrecta. Sí.
Es incorrecta. ¿Quién es más probable que haga un regalo sin motivo? O sea, que mime. ¡Regalo! Me encanta. Enojarse por perder. ¿Quién se enoja? ¿Quién es calentona? ¡Ah, mira! Yo. ¿Mira? ¿Querés no, a no todos? No sé perder. ¿No? No. ¿Haces trampa? No hace trampa, no, pero no le gusta perder. No me gusta perder. ¿Te enojas? No, ni a la tapita. Bueno. No. Tremendo. ¿Quién es más probable que queme la comida cuando cocina? No, estás pipiando. ¿Sabes por qué no? Porque es que cocinas bien, ¿no? Sí, pero ella es más prolija. Ah, ok. ¿Quién es más probable que se haga un tatuaje? Eso las dos. ¡Ah! Yo no tengo tatuajes. Bueno, pero es más probable. Pero ¿no te molestaría hacerte un tatuaje? ¿O sí? ¿Te harías un tatuaje? No, no me haría un tatuaje. Hemos dicho que íbamos a hacer los monitos. Vos uno, el papá el otro y yo el otro. Sí, pero sé que tengo miedo de cansarme. Ah. De que ya lo veas y digas que va. Si me canso de los colores de las uñas, chicos. Claro, no, un tatuaje que te lo veas. Claro. Bueno, o no verlo. Me he hecho esta permanente y me tiene aburrida 2 semanas ya. Claro. Pasa. Sí, prefiero, hay que pasar. Prefiero pintarme yo cada 3 días el color que tenga ganas. Me encanta. Tatuaje no. Bueno, ¿y quién es probable que se tire de un paracaídas de las dos? ¿Quién? Ah, le gusta la adrenalina. ¿A Katy no? No. Nada. ¿Te da pánico? Nada que ponga en riesgo mi vida. Bien. Yo me tiré una vez y vomité en el aire y lo vomité al instructor también. Horrible. Horrible. Sí. La amiga, y vos sabés de qué amiga yo hablo. Sé de quién hablo. Amiga traidora, vos sabés de quién hablo. Sobrevoló la zona como una gacela y yo, claro, me piqué mal. Y yo iba atrás vomitando y tuve que estacionar abajo el parapente, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, ha sido horrible. Y después tuve que volver a buscar el auto porque la amiga traidora sigue volando como gacela arriba en las nubes. Horrible. Me encantó lo del paracaídas. Sí. Muy buena la producción. Sí. Me encanta la historia. Es muy buena. No me reté. No te voy a retar. Ya acá me están haciendo hablar cosas. Escúchame. Sí. ¿Quién es más probable que llore en público? ¿No? No, yo no sé, las dos me parece. ¿Las dos? Sí. ¿Vos llorás? Yo ya público, aprendí no, a no llorar en público. ¿Por no, qué, Kat? Ay, oh, ¿por qué? ¿Por qué, Katy? ¿No se llora en público? Sí. Oh, qué pregunta. Pregunta difícil esa, Flor. Y sí, lo sé. Depende del público. Claro. Depende del público. Pero uno aprende con los años a guardarse algunos sentimientos para uno y para la gente que tenés certeza que te quiere. Pero yo llorar delante de alguno que sé que no me quiere, minga. No, bueno, no. Claro. Ya se la sigo, camarón. Ay, chicas, estoy emocionada. Me encanta. No, yo tampoco, pero al frente de una amiga haciendo catar. Eso no es público. Ah. Eso no es público. No. Igual que amiga. Claro. También. Claro, no. Sí. Ya, Vas bien. Y por último, ¿quién quiere más a la? ¿A quién quiere más a la otra? Yo la quiero más a ella. Porque ella lo quiere más al padre. Mentira. Cuidado, chicas, las son. Qué mentirosa. Son geniales. Mira, son geniales. Yo le hablo un poquito fuerte. Ay, mamá, el padre le puede decir las barbaridades más groseras que se imaginen y está disculpado. No, no está cuestionado, porque ni lo cuestiono, porque... Pero a mí sí. Bueno, yo no inventé la vida. ¿Y sabés qué me contesta? Lo que pasa es que tus palabras tienen peso, mamá. Específico, peso específico. Vos das a matar. Ah, sí. ¿Y el papá? Y el papá no da a matar, pero bastante malo el papá a veces. El mamá, el papá mata siempre. Siempre mata. Te acostumbras. Claro. Te haces sí, como que te aceitas embadurnada. Sí. Como cocodrilo, mira. Exacto. Así. Chicas, qué placer tenerlas acá. La hemos disfrutado mucho. ¿Podemos volver? Sí, vuelvan. Porque además les cuento. Ay, ¿quieren volver? ¡Me encanta! Queremos que vuelvan. Nos han recibido con empanadas, con piseta, Campari. Con un Campari espectacular que me ha puesto a tono. Va. Sí. De 10. Nos ha animado muchísimo. Gracias, se lo merecen, chicas. Es la producción también de este programa. Gracias, chicos. Gracias, Eva, que me preguntaba cada 2 minutos si estaba bien. Eva, la queremos a Eva. Qué amor. Martín, ¿quién? Todos. Todos. ¿Quién tomó la Coca Cero? Yo. ¿Y quién tomó el Campari? Ella. ¡Alza! Con eso nos despedimos. Gracias, chicas. Son los máximos. Gracias. Las queremos mucho. Gracias por abrir su corazón. Gracias. Y a ustedes les digo, quédense, no se vayan. Nos vamos a una pausa cortita. Nos tomamos agua, un Campari, algo después de esto. Por favor. Y ya volvemos con mucho más. La noche de la casa número 10.
están del otro lado y a la Caja Popular y a la bancaria por hacer posible este gran sueño de todos nosotros. ¡Estamos felices! ¡Un aplauso bien! ¡Me salió así como! Ay, gracias. Está gritando acá cosas hermosas y esto es parte de lo que hacemos con mucho amor por y para ustedes. Gracias a Florería Florinda, que nos trajo unos ramos de flores para las reinas de invitadas, para las reinas que forman parte del programa también. Gracias a Mobiliario, también Interior, ¿no? Muchísimas gracias por el juego de Living espectacular. Y gracias también a Valdés Iluminación. ¡Mua! Un beso enorme. Gracias por ser parte de esta gran noche. Estamos felices. Vamos a ver acá, señor director. A ver qué está haciendo la gente. ¿La está pasando bien esta tribuna? ¿Qué está haciendo? ¿Está prestando atención? Mira. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí con...? Mira esa sonrisa, amigo, el peladito amigo nuestro. A ver, ¿cómo está? Ahí, ¿cómo saluda? Viene ahí. Póngame cara de felicidad, por favor. Cara de alegría. Cualquiera, no sé cuál es la cara de alegría. Sonrisa. Algo, un cartel, háganme algo especial, háganos algo especial. Queremos interactuar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está mostrando? Verónica, Vero, ¿qué estás haciendo? Sergio, tenemos un Sergi. Acá, ¿cómo estás, Marcela? Hola, Marcela, ¿cómo está ahí? Hay uno que está en las tinieblas, en la oscuridad. A ver, ¿cómo está la gente que ha participado en nuestro programa? ¿Les ha gustado? Hagan sí. Hagan, ¿ves cómo hacen? ¡Ah, sí! ¡Me encanta, Gabriela! La Gabriela hace sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Cuéntame, mira, muéstrame una partecita de donde está. A ver acá, ahí arriba, Marce. Ahí está. Mira, me está haciendo un paneo de la casa. Me encanta poder entrar a sus casas. Acá están. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Gracias. Hay 25 mil pesos, así que... Me están aplaudiendo. 25 mil pesos se van hoy de la Caja Popular de Ahorros y de la bancaria, por y para ustedes. Lo único que tienen que hacer es estar atentos al WhatsApp, ¿sí? A ver, ¿qué número de teléfono sale? Desde la cucaracha me dicen que me van a decir el nombre completo. Me río porque ya saben. El nombre completo del ganador. Y lo único que tienen que hacer es decir... La caja número 10, ¿sí? La caja número 10. Vamos al WhatsApp, ¿les parece? Vamos a ver cómo está ese WhatsApp. ¿Estará explotando? ¿Habrá mucho? ¡Oh, y ahí están! ¡Hola, corazón! ¿Me mandan corazones? ¿Me mandan corazones? Acá me hacen... ¿Acá qué mandaron? ¿Qué mandaron, Vicky? ¿Fotito? Me encantan las fotitos, obvio. Pero vamos. Ahí están. Entran los mensajes. Corazones. Manden corazones. ¿Se quieren ganar 25 mil pesos? Sí. Acá Salud y Mica dicen, llamen. Manden mensajitos y contesten la caja número 10. ¿Les parece que hacemos un 3, 2, 1 y paramos? Bueno, acá hacemos. A la cuenta sigue. A la cuenta de... 3, 2, 1, ¡pare! ¿Quién es? ¡Ay, miren corazones! Emoji. Jessy, la caja 10, Jessy, por favor, decí la caja 10, te lo suplico con todo nuestro corazón, así estamos rezando para que digas la caja 10. Jessy, todas las Jessy que nos están viendo, por favor, se los pido. Llamamos a otro, ¿qué pasa si no dicen? Oh, ¿llamamos a otro? No, yo no quiero llamar a otro. Jessy, ¿estás del otro lado? Decime que sí, Jessy, confío en vos. Dalo todo. Te estamos por llamar. Ay, Dios mío, qué nervios, por favor. Dios mío. ¿Qué dice? Vamos con otro. No, no, atiende Jessy. No, Jessy, pero por Dios, vamos con otro. 3, 2, 1, ¡vale! ¿Quién más? A ver. ¿Señora? ¿Señor? No tiene nombre. ¿Sin nombre? Ay, por favor, esto es televisión en vivo, chicos. Así es la televisión en vivo, ¿no? Es así. Momento de circunstancia, de presión, de drama. ¿Quién es? Vicky, decime, ¿cómo se llama? ¿No hay? ¿No nos atiende? ¡Ay! ¿Quién es? Por favor. Hola, la caja 10. ¿Cómo, mi amor?
Castillo Adriana. ¡Adriana! ¡Ay, estoy con... ¿Cortaste, Adriana? Ya la llamamos, Adriana. No cortes el teléfono. No cortes el teléfono. Ya lo cortó. Adriana, los 25 mil pesos son tuyos, Adriana. ¡Vamos! ¡Canta! Esto es muy emocionante. Nos encanta regalar esto para ustedes. Un poquito de felicidad, un poquito de alegría. Clarice. Adriana, ¿qué harás con los 25 mil pesos? Seguro disfrutarlos, seguro que te vienen bien en este momento. Así que nosotros felices, gracias a la Caja Popular y la Bancaria. ¿Estás, Adriana? Ahí me dicen por cucaracha. ¿Estás, Adri? Hola. ¡Adri! Sí, sí. ¡Soy la Flor! ¡Hola, Adri! Sí, Rosita. Sí. Mi amor, te amo. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Estoy re emocionada. ¿Estás contenta? ¿Nos ves en el programa? ¿Estás contenta? ¿Somos nuevitos? Sí, sí, nos vemos acá. Participamos con mi hijo acá. ¿Con quién estás en casa? Con mi hijo Agustín y mi hija Mayra. ¿De dónde sos? De Las Talitas. ¡Vamos, Las Talitas! ¡Qué país! ¿Qué vas a hacer con esta plata? ¿La necesitabas? Sí, sí, sí. La verdad que sí me hacía falta para poder paliar la situación y acá estamos. Así. Estoy emocionada, sin palabras. Ay, mi amor, te amo. Mi amor, gracias y estoy muy feliz y estamos muy felices de poder ayudarte, de que estés emocionada. Para eso es este programa, para que ustedes la pasen bien, pero también tengan una alegría y en este sentido la plata seguramente te va a venir muy bien. Así que nosotros ya estamos realizados. Te queremos. ¡Mua! Gracias. Bueno, no cortes. Besito. Te quiero. Chao. Vamos. Vamos, chicos, después de esto. Oh, ¡qué hermoso! Siento que corrí una maratón, por como, favor. Como grito de gol fue cuando dijo la caja 10. Oh, no, por favor. Por favor, chicos. Fue hermoso. Bueno, no tenemos la quiniela hoy. Ay, pero me jodés. ¿Cómo que no? Sí, hay la quiniela. Todo el programa tiene la quiniela. No, porque yo estuve comprando el número toda la semana porque digo, bueno, no vaya a ser cosa, lo ganamos en este programa. Claro, entonces solo tenemos producción. Me dicen la quiniela. La tenemos. Antes, perdón, queremos sí. agradecer también a la gente de Tropa Circa Imprenta. Queremos agradecer a La Fachada y a todo Landia, gracias, gracias de corazón. Ahora y con sí. ellos nos vamos a lo quiniela. El décimo premio, 9.445. El noveno premio es 7.984. Octavo premio, 6.781. El séptimo es 4.471. Sexto, 5.314. El quinto, 5.478. Cuarto premio, 8.973. Tercer premio, 7.100. Segundo premio, 5.213. Y el primer premio es para el número 40. ¡Vamos todavía, chicos! ¿Esta es la vespertina o la nocturna? La nocturna. La nocturna. La de la tarde, la de la tarde. La vespertina. No, vespertina. Perdón. Ahí está. Bueno, muy bien. Ya está. Ganadores hay, ganadores hay. Ganadores hay. ¿Cómo regalamos plata, viejo? ¿Estás contento? Yo estoy feliz. El tema es que a nosotros no nos llega ni un morlaco. Bueno, entonces... Y el jueves sorteamos tribuna, sorteamos todo. Todo completo, chicos. Me Así encanta. Que vamos por eso, vamos por la tribuna, vamos por el WhatsApp, que los sueños se hacen posibles. Así es. Y yo quiero decir una cosa, porque ella no lo va a decir. La verdad que es impresionante verte trabajar, y la entrevistadora y la compañera que sos. Y lo quería decir hoy porque me emociono. Así Florencia, es. Sos lo más. No, gracias. Sos lo más. Sos muy generosa, gracias por todo. Mucho. Yo lo quiero mucho a ustedes y gracias por ser parte del programa, de verdad. Me emociono, cállate, no, tonta. Chicos, hasta el martes, hasta el jueves. Manden mensajes, ya me emocionan.